Hola Cuba, les saluda Karen Caballero. Y Alfredo Jacomino. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martín. A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy. Artista independiente cubano sería sometido a juicio sumario por la dictadura castrista en los próximos días. Publican informes que denuncian las continuas violaciones de los derechos humanos en Cuba. Estudio sobre la Internet contradice drásticamente las cifras dadas por el régimen cubano. Vinculan al presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente venezolana, Diosdado Cabello, con el atentado a Juan Guaidó. Y en los deportes se dispara la alarma en los Astros de Houston. Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martín. El activista y artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara será sometido en los próximos días a un juicio sumario por el régimen castrista, según denunciaron miembros del movimiento San Isidro en las redes sociales. Ibet Pacheco tiene los detalles. Yo estaba como muy deprimido. El activista y artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara será llevado a juicio sumario abreviado tras ser detenido el domingo en La Habana, según informaron el lunes las autoridades cubanas. Así lo daba a conocer en su Facebook su novia, la curadora de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo. Luis ahora mismo está atravesando una situación extremadamente compleja. El juicio es un juicio sumarísimo. Lo pueden encauzar en 8 horas prácticamente sin derecho a que tenga incluso un abogado. A la unidad de atención a la población de la Dirección Nacional de la Policía en Boyeros, La Habana, también acudieron acompañando a Jean-Louis los artistas Iris Ruiz y Amaury Pacheco, ambos integrantes del movimiento San Isidro que lidera Otero Alcántara. Precisamente con Iris Ruiz, Radio Martí pudo conversar este martes. Entonces allí nos atendió una mayor, nos buscó ahí en la computadora y lo que nos dijo fue que Luis Manuel estaba en el VIVAT, que en el VIVAT ya él estaba bajo un proceso de juicio sumario abreviado. Nos explicó que el sumario podía ser hasta 30 días, pero que el sumario abreviado era en un orden entre 7 y 10 días, que él estaba por la causa de daño a la propiedad. Y Claudia le pregunta, ¿pero qué fue lo que él hizo? Que ella le dice, no aparece aquí, si es daño a la propiedad estatal, si es daño a la propiedad social, que él había violado la medida cautelar. Que lo más probable es que le hagan una conjunta. Una declaración emitida el martes por el movimiento San Isidro expresa, ahora agregan una nueva figura, daños a la propiedad, para aumentar el peso de su caso en materia legal. Cualquier manifestación creativa puede ser un mensaje de apoyo para quienes defienden la libertad en la isla de Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivet Pacheco. No para morir. Entre tanto, la represión castrista contra opositores, disidentes y miembros de la sociedad civil se ha recrudecido, según el informe de una organización de derechos humanos en Cuba. Amado Gil tiene el reportaje. Lo último que se pudiera llegar a saber sobre violaciones de los derechos humanos en Cuba es que la dictadura aspira a un asiento en el Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2021-2023. Así reza en el comienzo del informe mensual que rinde desde la isla el Centro Cubano de Derechos Humanos bajo la coordinación de la activista Marta Beatriz Roque Cabello. Es que, aunque parezca increíble, Cuba logra envolver a algunos países democráticos con las historias de los niños con síndrome de Down, de los niños con cáncer, de las escuelas para niños especiales, etcétera. Sin embargo, se olvida por completo de los 30 puntos que tiene la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. El informe de febrero, que recoge casos de hostigamientos, detenciones, multas contra activistas y prohibiciones de salida del país, conocidos como regulados, denuncia también el injusto juicio contra el director ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, a quien le piden 9 años de cárcel. Incluso, una de las cosas que ha caracterizado el juicio es que el Ministerio de Justicia, en los tuits que mandó y que después borró, se refería a José Daniel como un delincuente,
sin haber ni siquiera celebrado el juicio. De acuerdo al Centro Cubano de Derechos Humanos, febrero cerró con 99 detenciones y la lista de los regulados subió a 246. Amado Gil, Radio Televisión Martí. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, denunció que el régimen de La Habana ha puesto en marcha una ola represiva para liquidar a la oposición. En su informe mensual, el grupo sin fines de lucro destaca las altas cifras de detenciones arbitrarias y violentas, entre otras irregularidades. Ricardo Quintana amplía. Febrero ha sido un mes altamente agresivo que tiene su génesis en la incapacidad del régimen de solventar los problemas actuales de Cuba, según dice el informe. Nace del temor del gobierno por la situación económica y social que atraviesa el país y que no quiere que haya una especie de conexión o punto de encuentro entre la oposición política, la sociedad civil y los ciudadanos que están desencantados por la situación que está viviendo el país, que es insostenible. El texto destaca que febrero estuvo marcado por arrestos, amenazas e impedimentos de salida del país, con al menos 148 detenciones arbitrarias, en un contexto general de 256 acciones represivas, no solo contra activistas. Contra la sociedad civil, contra los grupos que defienden derechos de minoría, como los afrodescendientes, o los que defienden los derechos de las mujeres. O, por ejemplo, hoy lo estamos viendo, cómo hay una persecución contra el sector de artistas independientes. Asimismo, menciona como uno de los hechos más graves el juicio al opositor José Daniel Ferrer, que en opinión del observatorio ha carecido de garantías. Un proceso injusto con un juicio en que no se han respetado las garantías mínimas de un proceso judicial, comenzando por la presunción de inocencia. Vimos cómo el Ministerio de Justicia, sin todavía existir una sentencia, le declaraba como un delincuente. Denuncia multas, decomiso de bienes y citaciones con datos preocupantes en las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara. Y por eso insistimos en que tiene que comenzar el gobierno a soltar la mano y hacer una reforma que implique derechos políticos, económicos y sociales. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí. Las amenazas contra los periodistas independientes en Cuba continúan. Desde la ciudad de Guantánamo, Anderlay Guerra Blanco denunció que lo amenazaron con llevarlo a prisión si continúa realizando su labor. Luis Guardia amplía. Mi nombre es Anderlay Guerra Blanco, periodista independiente y coordinador del proyecto audiovisual Huellas de Cuba. Mediante un video difundido por el portal digital Cubanet, el periodista guantanamero denunció que una vez más fue amenazado por la policía política castrista. Entre tantas amenazas que me hizo, me habló de Quiñones, el abogado Quiñones, también colaborador de Cubanet, que en estos momentos se encuentra detenido, y con su propia palabra me dijo que si quería que me pasara exactamente lo que le pasó a Quiñones, que continuara haciendo el trabajo, no iba a coger lucha conmigo, que él sencillamente iba a salir de mí rápido. Ante la falta de ubicación laboral en el municipio de Caimanera. Debido a los crecientes hechos de sangre de las últimas semanas en las fiestas de barrios. En opiniones recogidas por Martín Ortiz en la ciudad de Guantánamo. Anderlay Guerra Blanco reporta la realidad existente en la isla comunista. Desde la ciudad de Guantánamo ha sido voz del diario vivir del pueblo cubano. En varias ocasiones ha recibido citaciones de la policía política que busca callar sus denuncias. También me refirió que la próxima vez que él eso iba a ser en mi casa, que con un registro y donde me iba a decomisar todas las cosas que yo tenía para realizar la labor que hago. Pero este es independiente en la actualidad en Cuba, han logrado... Varios medios de prensa se han hecho eco del hostigamiento contra la prensa independiente en la isla. En estas imágenes de archivo, el comunicador relata una de las detenciones de las que ha sido víctima. Me llamó un autopatrulla, la 602, y me detuvo. Llevo varios años realizando esta labor y voy a continuar haciéndola a pesar de las amenazas. No es la primera vez que me hacen este tipo de amenazas. Ya he estado en prisión, por lo tanto no le temo a la prisión. Y voy a continuar haciendo esta labor a pesar de todas esas amenazas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí. Y la Cuba castrista ocupa uno de los peores puestos en América Latina en la Internet, según el último informe que mide en el denominado Índice de Inclusión en la Red. Ariane González tiene el reportaje.
En un estudio realizado por Facebook en colaboración con la publicación The Economist, Cuba ocupa el puesto número 84 en un ranking de 100 países considerados dentro del índice de inclusión en Internet y el último puesto en América Latina por detrás de Honduras, Nicaragua y Venezuela. Según el estudio, para obtener los resultados, se considera la disponibilidad de acceso a Internet, el precio y la relevancia de los contenidos que cada país tiene en la red y por lo tanto se encontró que la cobertura y la calidad de esta en la isla es de las más pobres. No nos sorprende, a pesar de que constantemente el gobierno cubano hace, a través de su Ministerio de Comunicaciones, de Informática, hace cálculos totalmente optimistas que dan impresión que aquí todo el mundo tiene Internet, ¿no? Cosa que no es así. La Internet en Cuba, aunque ha mejorado notablemente en los últimos años, a través de los accesos por los teléfonos móviles, que es algo realmente que no pensamos que iba a ocurrir nunca. Cuando el Internet esté realmente accesible al salario de los cubanos, es decir, al salario promedio de los cubanos, podemos decir que está empezando, ¿verdad?, a haber un acceso real en Internet. El informe de Facebook contradice el presentado por la web Speed Test a finales del año 2019, según el cual Cuba tenía la segunda mejor velocidad de conexión móvil de América Latina, colocando a la isla en el puesto número 64 a nivel global. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí. La subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela del Departamento de Estado, Carrie Filippetti, dijo que la interferencia de Cuba en el hemisferio occidental es un cáncer que afecta a la región con violencia y totalitarismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene la información. La subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela del Departamento de Estado, Carrie Filippetti, dijo que la interferencia cubana a nivel internacional, que calificó de maligna, trae sufrimiento a los que viven en la isla y a millones de personas en el continente americano. Dice que sirve esencialmente como un cáncer que está infectando al resto del hemisferio con violencia y totalitarismo. En un foro en el Centro William J. Perry para Estudios de Defensa Hemisférica, Filippetti dijo que todos conocen cómo la mala administración y manipulación económica del régimen ha traído sufrimiento al pueblo cubano, pero que lo que se ha observado en los últimos años es una completa reactivación y reintegración con el hemisferio occidental para tratar de exportar su estilo de socialismo a otras naciones. Dice que la administración Trump no solo ve a Cuba y Venezuela como países vinculados, sino que los ven como esencialmente lo mismo. Dice que han visto cómo los servicios de seguridad e inteligencia provistos por el gobierno cubano han ayudado a Nicolás Maduro a permanecer en el poder a pesar de la oposición del pueblo venezolano. Filippetti añadió que Nicolás Maduro es un agente de facto del régimen de Castro. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué. Y los cubanos residentes en Estados Unidos que se han repatriado pudieran enfrentar dificultades a la hora de solicitar la ciudadanía estadounidense si interrumpen su permanencia continua en el país. El abogado Ángel Leal se refirió a este tema. Los cubanos que están repatriados tienen que tener mucho cuidado con dos conceptos, el de la permanencia física y el de la residencia continua. Permanencia física, más de la mitad del tiempo acá, durante los 5 años para la ciudadanía. Residencia continua es no haberse ausentado por más de 6 meses en un solo viaje o haber estado más tiempo en el exterior de lo que hayan estado dentro de los Estados Unidos durante el tiempo necesario para calificar a la ciudadanía. El Día Internacional de la Mujer se acerca y con tal motivo la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda, que abandonada por las autoridades sanitarias cubanas, pudo llegar a Estados Unidos con una visa humanitaria para ser atendida en un hospital de Miami, habló en exclusiva para Radio Televisión Martí sobre su vida y la vida de la mujer cubana en general bajo el castrismo. De miseria, de dolor, de sufrimiento. Esa es la mujer cubana. De lo que estamos viviendo. Que hay algunas que se dignan a expresar aunque la maten, pero hay otras que lo sienten y tienen miedo, esos son sus problemas. Pero el que lo siente de verdad y el que lo está sufriendo en carne propia, como sufrí yo, yo sí, para adelante y que pase lo que pase. Nunca me arrepiento ni me arrepentiré jamás.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los amigos que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9. Especialmente a los residentes de Ranchuelo, Vuelta y Camajuaní. A todos, gracias por acompañarnos. Ya regresamos. ¿Qué está pasando en Nicaragua? ¿Hay de verdad una afiliación por pago político? Un pueblo que tiene a Dios es un pueblo invencible. Debemos de exigir, todos los nicaragüenses, tanto los que estamos dentro como por fuera, debemos de exigir la libertad para nuestros hermanos nicaragüenses. ¿Cuánto miedo le tiene la dictadura Ortega Murillo a la prensa en Nicaragua? ¡Nicaragua va a ser libre! Nicaragua en portada. Búsquenos en Radio Televisión Martí. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Descárgala ya. Hoy es el supermartes, día en que se llevan a cabo las primarias que virtualmente definirán el panorama político en Estados Unidos para las elecciones presidenciales el próximo mes de noviembre. 5 precandidatos se enfrentan en las primarias por el Partido Demócrata. Grisel González tiene los detalles. 14 estados votan en el supermartes para elegir a los representantes que elegirán al candidato del Partido Demócrata en la contienda por la Casa Blanca. Esta es una mega jornada electoral que repartirá el 34% de los delegados y dará una visión más clara de quién podría ser el contrincante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones presidenciales el próximo 3 de noviembre. Las primarias del supermartes otorgarán 1.344 delegados para los candidatos presidenciales demócratas, más de un tercio del total en juego antes de la convención del partido en julio. El ex vicepresidente Joe Biden llega con un reciente impulso tras su rotunda victoria en las primarias de Carolina del Sur el sábado 29 de febrero. Sin embargo, el senador independiente por Vermont, Bernie Sanders, aún lleva la delantera tras ganar los primeros 4 estados. De obtener hoy un buen resultado, podría estar más cerca de ser el nominado a la candidatura demócrata. La gran interrogante de esta contienda es el exalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, quien llega de estreno al supermartes tras sumarse tarde a la contienda demócrata y decidir no competir en los 4 primeros estados en votar. El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mantiene como el único candidato del Partido Republicano y los votantes primarios republicanos también votarán en todos los estados el supermartes, excepto Virginia, donde el Partido Republicano Estatal canceló sus elecciones primarias para respaldar al presidente Donald Trump. Grisel González, Radio y Televisión Martí. Estados Unidos vinculó a Diosdado Cabello con el atentado de los colectivos chavistas contra Juan Guaidó en el estado Lara. Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump se reunió con su homólogo colombiano Iván Duque en la Casa Blanca. El tema de Venezuela fue uno de los puntos tratados. Alejandro Marcano Santelli informa. En su cuenta oficial de Twitter, la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela colocó la fotografía del colectivo armado que el sábado pasado apuntó al presidente encargado, Juan Guaidó, y en el que se cuestionaron. Estos son los colectivos armados matones que Diosdado Cabello llama hombres de paz y que ha convocado para enfrentar a Guaidó. ¿Qué tan involucrado está Diosdado Cabello coordinando intentos de asesinato y violencia contra la democracia? La democracia no puede ser intimidada. Por la misma red social, Guaidó respondió a un aviso al régimen en el que cuestionaba su falta de seguridad y le envió este mensaje a Cabello. En La Guaira, desde muchachos, nos enseñan a dar la cara y a no poner en riesgo a los demás por decisiones que tomamos nosotros. No todos optan por mojar los pantalones cuando alguien armado amenaza con disparar. Guaidó se refería a los eventos del martes 4 de febrero de 1992, cuando Cabello se entregó a la justicia luego de formar parte de un grupo de militares que ejecutó un intento de golpe de Estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Al entregarse, Cabello se había orinado. El tema llegó a la Casa Blanca, donde este lunes nuevamente el presidente Trump recibió a su homólogo colombiano Iván Duque. El mandatario estadounidense aseguró que Venezuela es un gran tema para su gobierno. One of the things we're talking about is Venezuela, a big subject for us, and
They're treating the people of Venezuela unbelievably badly. They don't have water, they don't have food, they don't have anything. And we are talking about that. That's a big topic of discussion. El presidente colombiano Iván Duque consideró hacer más fuertes las sanciones contra la dictadura de Venezuela. If I may add something to that, it's very important that we are stronger on sanctions against the dictatorship in Venezuela. Venezuela is running out of vaccines. They have destroyed all the healthcare system. So we have to, in this year, work together jointly so there's a political and democratic transition that is effective in Venezuela. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se congratuló este martes por lo que calificó como victoria gigantesca y contra todo pronóstico en las elecciones legislativas celebradas ayer lunes, que eran cruciales para su supervivencia política. A la tercera puede ir la vencida. Según los datos provisionales, Benjamin Netanyahu habría ganado las elecciones en Israel. Junto a la ultraderecha y los ultraortodoxos, se quedaría a un paso de la mayoría absoluta. Un Netanyahu pletórico que en su discurso ha asegurado que esta victoria es la más importante de su vida. Se ha dirigido a sus rivales, los que aseguraban que la era Netanyahu había terminado. Fundamental pactar en un panorama político complicado. Consciente de ello, ha prometido empezar a trabajar en las próximas horas. Asegura que ya ha mantenido conversaciones con sus partidos aliados y ha insistido en la necesidad de superar el bloqueo político para evitar unas nuevas elecciones. Serían los cuartos comicios en menos de un año en Israel. El líder del Likud llama a la reconciliación y promete un gobierno fuerte y estable. El alza de la participación, que ha superado el 70%, puede ser la llave del desbloqueo político. Ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos. Con el estado del tiempo y los deportes aquí en el noticiero Televisión en Martí. Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. Qué cómico, ¿verdad? La remesa ¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El cubano Jordan Álvarez, novato del año en la Liga Americana, la pasada temporada fue retirado de la alineación de los Astros para el partido de hoy martes debido a molestias en las rodillas. Pero lo que realmente disparó las alarmas en la novena de Houston fue la revelación que hizo el joven de 22 años, quien afirmó que en gran parte del 2019 estuvo lidiando con esos mismos dolores. El jugador dijo que en las primeras jornadas del Spring Training todo marchaba bien, aunque últimamente ha vuelto a sentir molestias. Los Astros tienen planes de emplear más a Jordan en los jardines, por lo que el tema de los dolores en las rodillas toma aún más relevancia. Se dijo que el pelotero debería tomarse al menos un par de días fuera de los diamantes. Y bueno, el boxeador cubano Juniel Dorticosa tendrá ante sí una dura tarea el sábado 21 de marzo. No solo deberá enfrentar a su rival en la final del World Boxing Super Series en la capital de Latvia, también se verá con todo el público en contra, que para esa ocasión estará apoyando al peleador local Myris Brieris. Dorticosa llegará al combate con marca de 24-1, incluidos 22 knockouts. Y los organizadores de los Juegos Olímpicos del próximo verano en Tokio revelaron hoy martes que el contrato para la realización de ese evento les permitiría postergarlo hasta fin de año por causa del coronavirus. El simple hecho de mencionar esa posibilidad desató una respuesta inmediata desde Suiza.
Desde el cuartel general del COI en Lausana, altos ejecutivos del movimiento olímpico salieron al paso reafirmando la fecha del 24 de julio como jornada inaugural de los Juegos. Mark Adams, portavoz del COI, dijo que no hay ninguna prohibición de viaje implementada y exhortó a los atletas a que sigan con sus preparativos. Mientras, en España, el Ministerio de Salud recomendó que el partido de Champions entre el Valencia y el Atalanta, así como el de Europa League entre Getafe y el Inter de Milán, se jueguen a puertas cerradas. De igual manera, encuentros de baloncesto también serán celebrados sin la presencia de aficionados. Y Cristiano Ronaldo visitó a su madre enferma en la isla de Madeira. Según trascendió, la madre de CR7 sufrió un accidente cardiovascular. El jugador agradeció a sus seguidores en las redes sociales por los mensajes de apoyo. Dijo que su mamá estaba bien, estable y recuperándose en el hospital. Por último, Ross Brown, el segundo al mando de la Fórmula 1, advirtió que si los países sedes de algunas de las carreras del Campeonato Mundial prohíben la entrada a algunos de los miembros del equipo o de equipos participantes por causa del coronavirus, el evento no será posible realizarlo. La escudería Ferrari apunta a ser la más afectada en caso de ocurrir algo como lo que se comenta. Bueno, espero que esto se resuelva rápido. Y pronto. Gracias, Bobby. Gracias, Bobby, que no hay tiempo para más. Bueno, amigos, así termina esta edición estelar de Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en radiotelevisionmartí.com. Gracias por la atención prestada y será hasta mañana. Chao.